Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venimos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, tú eres en vuelo, Virgen de Virgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enseñanos a vivir, ayúdanos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Por la divinidad, por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, te alegra la humanidad. Tu Señor está cerca. Amen.
Mándame tu sabiduría, Señor. La fidelidad del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. Hizo morar en su templo santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú has engendrado que el
porque ha visitado y redimido a su pueblo. Considerándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templo de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Señor, interceda. Según el mandato del Señor,
Digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, y vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo, y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestra, en la necesidad y en todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y diáconos que trabajamos aquí en la Basílica, encomendándonos a Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, que estamos aquí en esta misa, pidiendo por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Damos la bienvenida especialmente a la familia Medina Villegas, aquí presente en su peregrinación, que Dios les asista, les bendiga en cada momento. También saludamos con mucho gusto a los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, del Bajío y Estado de California. Y así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo, estando para morir en la cruz, quiso que la Santísima Virgen María, a quien había escogido como madre suya, fuera nuestra madre, concede propicio a quienes nos acogemos, seguros bajo su amparo, que seamos confortados al invocar su santo nombre maternal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: ¿por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes, y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir este refrán en Israel. Sépanlo. Todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y que les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios.
yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, en el camino arduo que realizaba hacia Jerusalén, Jesucristo se va deteniendo para atender a tantas personas, especialmente a los más débiles y marginados, a los enfermos, a los pecadores, y así, a tantas y tantas personas que se le acercaban. Y hoy escuchamos cómo Jesucristo atiende con gran paciencia, delicadeza a los niños que le llevaban. En el pueblo judío consideraban a los niños, sí, como una bendición de Dios, pero en la vida cotidiana se les trataba como un ser, una persona sin importancia, hasta que cumplieran los 12 años de edad con la celebración de su entrada en la sinagoga. Entonces, vemos en el Evangelio que se acercaban a Jesucristo muchas madres con sus hijos para que los bendijera, pues tenían en cuenta la fama que ya tenía por su enseñanza y sus milagros. Y por otra parte, vemos a los apóstoles que se impacientan con tantos niños que le traen a Jesucristo y empiezan a impedirles el paso. Ya, ni uno más, no se acerquen más a Jesús. Entonces el Señor Jesucristo se da cuenta que están bloqueando, impidiendo el acceso a Él, y entonces reprende con severidad a los discípulos y les da la gran sentencia a todos los mayores y de todos los tiempos. La gran enseñanza que hoy nos da el Evangelio, que dice Jesucristo: no impidan que los niños se acerquen a mí. Dejen que los niños vengan a mí, dice Jesús. Esta es la gran enseñanza, hermanos, del día de hoy en el Evangelio. Y esta pequeña frase está indicando dos cosas al mismo tiempo: una realidad y un deseo. Primero, la realidad es que muchos
Muchos niños son apartados de la presencia y del conocimiento de Jesucristo. Y segundo, el deseo es que todos los niños de todos los tiempos que puedan acercarse a Él, que puedan conocerle, que puedan amarlo, que puedan encontrar el buen sentido de sus vidas en Jesucristo. Así es, hermanos. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Hoy en día, ¿cuáles son los obstáculos que encuentran los niños para acercarse a Dios, para acercarse a Jesucristo? El primer obstáculo, hermanos, y por cierto, el más dramático que tiene que vencer el niño, se trata del hecho mismo de poder nacer. Porque en algunos casos, no basta que han llegado al cálido seno de una madre, y en algunos casos lamentables, ese vientre también llega a ser su sepulcro. Le impiden la vida, mejor dicho, le cortan la vida. Y luego, a eso le llaman control de la natalidad, esterilizaciones voluntarias, paternidad responsable, etc. Otro impedimento es la condición de tantos niños y niñas que carecen de condiciones apropiadas para su alimentación, su educación, para su salud. Y eso también impedirá llegar a conocer a Jesucristo. Si un niño nace en una comunidad o una familia donde se rechaza a Dios, se rechaza la fe católica, se ridiculiza la fe, la oración, las virtudes, qué grandes obstáculos tendrá que vencer estos niños para llegar a acercarse y conocer a Dios. Luego, por otra parte, pensemos en aquellas comunidades o familias donde sí se cree en Jesucristo, sí se cree en la Iglesia Católica, en la Virgen María, vaya, muy bien, pero en la vida práctica hay todo un alejamiento y desconocimiento de Dios. Algunas familias, hay que ver cómo se acercan o medio acercan a sus hijos, por ejemplo, a la catequesis para la primera comunión o confirmación, estos cursos de preparación a sus sacramentos. Algunas personas dicen, bueno, que sea un curso rápido, fácil, sencillo. No, 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 que no quite mucho tiempo, que no comprometa mucho a los papás o padrinos por sus múltiples ocupaciones. Dos o tres oraciones, que se aprenda y ya, listo, suficiente, ¿no? ¡Ah, qué pena, qué lamentable! Luego llegan a la ceremonia religiosa, pero más bien como un evento puramente de sociedad, de presunción, de gastar en muchas cosas para la fiesta, para la música, para los recuerditos y tantas cosas. Pero puro evento de vanidad o para salir de paso, sin convicción cristiana, sin fe ni vida cristiana, todo artificial. De veras hay que estar ciegos para no verlo, que es pura apariencia social y nada de fe cristiana, nada de compromiso cristiano. Luego también, hermanos, por otra parte, llega a haber familias, papás que se dicen católicos, pero que con su estilo de vida, sus costumbres, algunas veces negativas, más bien con estas costumbres tan adversas, están enseñando abiertamente a sus hijos a pecar. Sí, a pecar. Utilizan malas palabras ahí en la casa. Malas palabras, gritos, pleitos, groserías a sus propios hijos. Malos tratos, golpes, castigos físicos denigrantes, tremendo hasta la venta y tráfico de niños, el maltrato, el abuso y malas costumbres también, los vicios de los adultos, ausentismo, abandono de los padres, consumismo, comprar y comprar y comprar de todo,
Luego, ¿ante quiénes llevan los papás a sus hijos? ¿Ante quiénes les ofrecen como modelos a seguir? ¿Algún futbolista? ¿Algún actor de cine? ¿Algún deportista? ¿Personajes artificiales de televisión, de comedias, de internet? Y así los niños se van empapando diariamente de basura televisiva. Y hasta se les justifica. Es que al niño le gusta ver eso. Es que es lo que prefiere ver. ¡Qué tremendo! Y otro obstáculo para los niños viene a ser la influencia negativa de esos disque amigos. Ante la ausencia de los padres, ante la autoderrota de los padres, aparecen esos malos amigos que enseñan a fumar, a tomar, a consumir drogas, a acercarse a la pornografía. Esos malos amigos que se burlan de sus buenas costumbres familiares, que acostumbran a esos juegos pesados e indignos. Esos malos amigos que inducen al noviazgo prematuro, internet y cuánta cosa. Pues hermanos, esta es parte de la realidad que tristemente podemos constatar en la actualidad, que afectan drásticamente a los niños y de lo cual toda la sociedad, familia, padres, iglesia, comunidad, escuela, todos somos responsables, especialmente los padres de familia. Y ahora, hermanos, en segundo lugar, lo que nos presenta Jesucristo, la expresión que dice: dejen que los niños se acerquen a mí. El deseo de Jesucristo: dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Cómo se le hace para acercar los niños a sus hijos ante Jesucristo, que los ama y bendice abundantemente? La familia, papás, tíos, abuelos, primos, etcétera, hoy más que nunca tienen esta altísima responsabilidad. Los papás, papá y mamá, los dos, son insustituibles. Su presencia, su dedicación, su cariño, su tiempo, papá y mamá, son insustituibles para la formación, la educación, la santificación de sus hijos. Es decir, nadie los va a poder sustituir adecuadamente. Ni los mejores tíos, ni los mejores abuelitos, que son maravillosos, ni la mejor escuela, ni la mejor institución civil o religiosa. Nadie los va a sustituir, papá y mamá. Son insustituibles para sus hijos. Son importantes para sus hijos. Procurarles tiempo, cariño, respeto, alimentación, formación, testimonio. Y el acercarlos a Dios para que conozcan bien a Jesucristo, nuestro Salvador. Por ejemplo, papás, de pequeñitos, cuando los llevan a sus hijos al sacramento del bautismo, ya de pequeñitos, los encomiendan a Dios, a la consagración de Dios, qué bien. Luego, a su presentación de los 3 años de edad ante la Santísima Virgen María. Después, su buena preparación catequética para que reciba adecuadamente los sacramentos de la comunión y la confirmación en una edad apropiada, que entiendan, que comprendan, que aprecien los niños este sacramento que están recibiendo. Por eso, aquí también en la Arquidiócesis de México se acaba de establecer la edad mínima que conviene para acceder a la primera comunión, a los 9 años de edad, con 2 años de catequesis, y luego la confirmación a los 12 años de edad, con 3 años de preparación. Así es, hermanos, precisamente para que conozcan más y más, y conozcan bien el plan de Dios, el amor de Dios, para que sepan sostener su fe católica
ante tantos y tantos mensajes ateos y sistemáticamente perniciosos, contrarios a la fe. Papás, ya no busquen esos cursitos intensivos que solo se aprenden unos cuantos rezos y que tienen que pagar hasta altos costos económicos para su ceremonia, y todo se queda en ignorancia religiosa de los hijos, de los papás y hasta de los padrinos. También, para acercar a los niños a Dios, en la familia, que aprendan a leer la Biblia, la palabra de Dios, un ratito, apagar la televisión, apagar, quitar el periódico, cuánta cosa, y leer la palabra de Dios juntos, un trocito de la Biblia, rezar el Santo Rosario, formidable, hablar de Dios en la casa, en la familia, hablar de la Virgen María a sus hijos, claro, qué bien. ¿Y esto es teoría? No, claro que no, es práctica, para aplicarlo todos los días ahí en la casa, ahí en su familia. Así como muchos papás llenan a sus hijos de regalos, de juguetes, de aparatos digitales, tantas y tantas cosas puramente materiales y caducas, si ayudas a tu hijo a acercarlo a Dios, le habrás dado el mejor regalo, el más grande que un padre puede dar a sus hijos, el mejor regalo, la fe, la vida cristiana, el amor de Dios. Hoy, aquí en esta misa, que se encuentran muchos papás que traen a sus hijos en sus brazos, qué bien, o tomados de sus manos. Hoy, papás, les invito, preséntenlos con alegría a nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, y exprésenle su compromiso como papás, como familia, para acercar a sus hijos a Jesucristo con su buen ejemplo, con su buen trato, con su buen testimonio de cada día ahí en familia. Y desde luego, que hoy Jesucristo recibe amorosamente a estos niños aquí presentes, los recibe y los bendice abundantemente a ustedes, papás. Jesús les bendice. La Santísima Virgen de Guadalupe, como dulce madre, les acompaña amorosamente todos los días. Y lleven esta maravillosa bendición en su corazón y vívanla todos los días en su familia con sus niños. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María Santísima, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición, digamos juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Medina Villegas, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos, los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo
y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos para que nuestros corazones, inundados con la claridad del Espíritu Santo, por la intercesión de la siempre Virgen Santa María, se empeñen sin cesar en mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque en esta etapa de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como premisa de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor.
Dios nuestro, concede a quienes has alimentado en la mesa de la palabra y de la Eucaristía rechazar bajo la guía y protección de la Santísima Virgen lo que es indigno del nombre cristiano y hacer siempre lo que ese nombre significa por Jesucristo nuestro Señor. Antes de concluir nuestra celebración, les invito que hagamos nuestra plegaria también a nuestra Madre Santísima y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Juan Diego, ruega por nosotros. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.